De la Rúa ya tenía todo empaquetado, a las corridas, por supuesto, y encuentro una amiga de Inés Pertiné que se estaban olvidando todos los regalos presidenciales. Habían quedado todos los regalos en una casa pequeña, no en el chalet presidencial, sino una que usaba ella a veces para ocasiones especiales cuando se tenía que quedar o algunas cosas, y el camión ya se había ido. Entonces tuvo que llamar de urgencia a otro camión, meter lo que pudo en su propio auto, un auto chiquito, un tico, quedarse muchas más horas y bueno, salir justo cuando estaba por llegar Rodríguez A y ahí sí entregar las llaves, ¿no? Después eso iba a ir, como no estaba previsto a dónde iban a ir estos regalos y en la casa ya no había lugar, ellos dijeron, bueno, que los lleve a la fundación. Fernando de la Rúa tenía una fundación en la calle Callao, entonces esta señora va guiando el camión hasta ahí y todavía no había llegado nadie a abrirlo, entonces todos los regalos presidenciales de la gestión quedaron en el camión, con ella sentadita en la vereda, custodiándolo. O sea, horas. Ella como única custodia de patrimonio histórico del legado, valioso. Del legado que había quedado de la presidencia, ¿no? De los intercambios. Regalos de otros presidentes, regalos de ciudadanos por motivos variados. Estuvo todo ahí. Juliana Aguada estuvo durante estos días mostrando un poco lo que era la salida de Olivos. ¿Qué impronta particular tuvo esta familia presidencial sobre la Quinta? ¿La Huerta, por ejemplo? La Huerta era preexistente, en realidad. Lo que hizo la gestión macrista fue mostrarla, revitalizarla un poco, por ahí le dieron un poco más de extensión, pero esa huerta inclusive funciona en una especie de vivero que es una construcción de material. Hay otra parte que es afuera, ¿no? Directamente al cielo, digamos. Pero eso tiene como 50 años, en realidad. Hay algo que para mí era muy interesante de cómo mostraban la intimidad de la Quinta, y es que mostraban la vida de una familia, ¿no? Por lo menos desde las cuentas de redes sociales de Juliana Aguada, lo que se trataba de enfatizar todo el tiempo es una familia joven con una nena chiquita y una imagen de la niña que al principio era omnipresente. De hecho, en el recuento que ella estuvo haciendo en estos días, se ve crecer a la nena, hasta que ahora aparece poco y nada, y cuando aparece no se le ve la cara, ¿no? Claro. Ya empieza a ser un sujeto en algún sentido la chiquita y deja de ser la hija de... Es que nunca había habido, por lo menos en el último tiempo, una nena tan chiquita. De la democracia para acá no había. Alfonsín tenía nietos, pero no hijos. Y los nietos venían los domingos a comer asados familiares, pero no vivían acá. Carlos Menem tenía hijos grandes cuando él asumió. Los Kirchner también tenían hijos grandes. Máximo era grande y Florencia estaba empezando el secundario. No era una nenita tampoco. Esta es la novedad. Bueno, no se sabe si Alberto Fernández va a mudar a su hijo a la Quinta de Olivos. Probablemente pero sí, no, porque no es adulto. Pero sí se sabe que van a venir dos personas que han sido muy protagonistas de la campaña. Dos personas, más bien, dos animales. Son dos personas, respetemos. Dylan y Prócer. Sí, una familia canina. Familia canina que se muda a Olivos. Sí. Han pasado muchos animales por acá. Vos dedicás un capítulo especial a los animales. Se lo merecen. Sí. La Quinta, a ver. Nosotros identificamos solamente con el chalet presidencial, es lo que estamos acostumbrados a ver. Pero es un lugar enorme en el que hay mucha gente y muchas rutinas. Ha habido mascotas de la presidencia de Cristina Kirchner, por ejemplo, nosotros vimos, recordemos, en comunicación oficial. Muy perrera, ¿no? Los perros. Cristina inclusive en algún momento había tuiteado historias de sus perros, ¿no? De su boxer que había traído del sur, no me acuerdo ahora el nombre, pero uno de esos perros falleció acá. Y cuando murió el perro, que era muy, digo, una familia acostumbrada a convivir con animales, además a los que quiere, ¿no? Animales incorporados a la vida cotidiana. Hubo empleados de la Quinta que vieron como una oportunidad de perpetuar la memoria de ese perrito, sabiendo que era muy querido por la familia presidencial, y entonces lo enterraron debajo de uno de los árboles próximos a una entrada del chalet y escribieron en el tronco: descansa, fiel compañera. O sea que hay una especie de pequeña lápida para un perrito árbol, de Cristina. El tronco del árbol como memoria, ¿no? No sabemos si sigue ahí. ¿Cómo ha sido en términos de acceso? Es realmente un lugar muy grande en el que hay diversidad de personas. No solo los presidentes democráticos han estado acá. No solo los presidentes democráticos. De hecho, el que inaugura esto como residencia permanente de los presidentes es un presidente de facto. Un presidente que derrocó a un presidente constitucional, Aramburu. ¿Quién fue? Es el primero que se muda, Aramburu. Después de que la Revolución Libertadora derroca a Perón, él dice, bueno, así como está el decreto de no se lo puede mencionar, no hay nombre, no se puede silbar la marcha peronista, y derribó lo que era la Casa Presidencial, que queda en Recoleta, ¿no? En el predio donde está la Biblioteca Nacional, él decide no vivir ahí. Lo deja caer, después lo derriban, etc. Él entra y dice, no voy a vivir ahí,
y se viene para acá, que era residencia de verano. En transiciones que han sido, digamos, fuertes, me imagino, por ejemplo, lo que ha sido la transición de cuando deja la residencia los presidentes militares y llega Alfonsín. Uh-huh. ¿Cuál fue el signo más claro? Vos contabas en el libro que a algunos les daba temor que Alfonsín viviera acá. Bueno, Alfonsín, viviendo acá, tenía la custodia que habían tenido los presidentes anteriores. En el sentido, hay como anillos, ¿no?, de seguridad acá. Una cosa es el perímetro exterior donde estamos nosotras. Otra cosa, del muro para adentro, al lado del muro, hay otra fuerza de seguridad. Dentro de algunas partes de la quinta hay otras fuerzas también. Y Alfonsín no sabía quiénes de ellos habían estado custodiando a los presidentes de facto. Videla había vivido acá, digamos, y no era el único. Viñone vivió acá. Y entonces, no era Alfonsín quien lo decía, pero sí gente de su gabinete estaban acostumbrados a... La tarea era muchísima. Entonces no alcanzaba el día en Casa Rosada. Cuando terminaba la jornada ahí, un grupo íntimo con el cual todavía tenía que terminar de arreglar cuestiones en la gestión, venía para acá. Durante la comida en la noche seguían hablando de eso. Se terminaba la comida, tomaban un café, seguían hablando de eso, se salían a la puerta de la casa y seguían hablando y no se iban más. Y era tardísimo, Alfonsín les decía, bueno, vamos. A dormir. A dormir, chicos, de mañana tenemos que levantarnos temprano. Y lo que te dicen los exfuncionarios de ese momento es, nos daba cosa dejarlo solo a Alfonsín rodeado de estos militares. No sabíamos qué podía pasar. Y no es tan sin sentido, porque, digo, los primeros tiempos de Alfonsín, en la capilla que hay acá, la capilla presidencial, le daba misa el señor que le había dado misa a Videla y lo retaba. Era un vicario castrense que había tenido mucho vínculo con la represión. Y lo retaba Alfonsín, el presidente de la democracia. Bueno, Menem hizo también mucho uso de la capilla, pero no solo de la capilla. Fue quizás uno de los que le dio como una marca más personal a la quinta. Vos siempre contás que el personal lo recuerda muy especialmente. Mucho. ¿Por mucho. Qué? ¿Cómo fueron los años de Menem acá? Menem tenía un trato muy cercano, ¿no? Él cuando llega al chalet era un señor en sus 60 años, muy acostumbrado a una vida bastante independiente, una vida en la que la política atravesaba todo, permeaba todo, el descanso, el no descanso, el trabajo. Y los vínculos con su familia no eran de los más tradicionales, ¿no? Entonces en un momento cuando él ya se divorció de Zulema Yoma, después de ese recordado episodio en el que la echa y echa a sus hijos y tal, él sigue viviendo acá y sus amigos a veces eran funcionarios y a veces no. Pero entonces la quinta, lo que te dicen exfuncionarios de esas gestiones, que era una de día y otra de noche, ¿no? Entonces, durante el día él por ahí tenía reuniones, inclusive en el living del chalet, y el cocinero preparaba cosas para todos, y Menem tenía mucha confianza con ellos. Si no había nadie, por ahí iba a desayunar a la cocina y se quedaba charlando con el cocinero de cualquier cosa, no necesariamente de política, de River. Le hacía chistes de otro empleado y le decía, ay, pero ojo porque fulano es de tal provincia. No, pero no pasa nada porque es desde acá. Y hacía chistes regionales. Claro. Y ese trato era muy cercano todo el tiempo. Para una persona tan celosa de su intimidad, tan acostumbrado, digo, cuando fue jefe de gabinete rechazaba la custodia, Alberto se va a mudar a un lugar, ¿con cuánta gente? ¿Cuántas mínimo personas? 100 personas por día dando vueltas en torno al chalet, a todo. Digo, acá tenés que pensar que está el destacamento, esta jefatura. Hay gente de custodia, hay gente que tiene que mantener el parque, hay electricistas, calderistas, hay servicios. Se corta la luz, tiene muchos dispositivos, se corta la luz a medianoche. ¿Qué hace? ¿Queda oscura la quinta? No, hay alguien que está de guardia, como si fuera un médico, ¿no? Bueno, tiene que convivir con eso. No debe ser nada fácil. El chalet es precioso, el parque es hermosísimo, todo. Pero no puedes salir a andar por el pasto un domingo a la mañana en verano, por ejemplo. En patas, en pijama. No. Hay un montón de gente alrededor. No va a pasar. Quizás una señal de modernidad, ¿no? Digo, estamos entrando terminando la segunda década de este siglo, uh-huh. Y por primera vez, corregime si me equivoco, entra una pareja no casada a la Quinta Creo de Olivos. Es la primera vez, sí. Como pareja presidencial, sí. Sí. Bueno, desde que volvió la democracia hasta ahora, del 83 para acá, las normas de la privacidad presidencial, por llamarlas de alguna manera, fueron cambiando, ¿no? Los Alfonsín eran una familia tradicional en ese sentido, casados, con cierta práctica religiosa católica. Menem, acordate del tema religioso, ¿no? Uh-huh. Si tenía que ser un presidente católico o si no, si se convertía o si no. Después eso dejó de ser un requisito. Y junto con eso, digo, a la familia presidencial en sus costumbres la acompañan los cambios sociales. Hoy vamos a tener, en días nada más, va a haber un presidente que no está casado, pero que está en pareja. Nadie va a cuestionar eso porque nos parece habitual.
que tiene hijo grande, que tiene su vida y cada tanto lo convierte en tema, y él dice, ojo, esta vida de él es adulto, es un artista, basta, el que está en gestión soy yo. Y eso también es recontramoderno, porque había épocas en que los hijos eran sí o sí, los hijos los presidentes, ¿no? Eran sí o sí anexos de los padres, y lo que hicieran repercutía. ¿Se moderniza la Quinta? Nosotros estamos acostumbrados a ver este paredón, ¿no? Que siempre, parece ser siempre el mismo a pesar de que ha tenido sus cambios. ¿Los cambios llegan con la misma velocidad a la Quinta o las estructuras se resisten un poco más? Se resisten, ¿no? Tardan un poquito más. Tengamos en cuenta también que hay cosas, si hablamos de lo estrictamente edilicio, el chalet hoy es monumento histórico nacional, con lo cual, si vos querés hacer cambios locos ahí, hay gente que te va a decir, no, momento, ¿qué quiere hacer? ¿Con qué materiales? ¿Por qué? ¿Esto respeta el espíritu original de la casa? ¿Sí o no? Aunque la casa en los 60 sufrió un incendio muy grande, ¿no? Pero está más o menos respetada. La habitación, ¿es siempre la misma habitación? Quiero decir, donde se despierte Mauricio Macri el 10 de diciembre, ¿va a ser la misma habitación en la que se duerma Alberto Fernández esa noche? Puede serlo o no, él si quiere puede cambiarla. Digo, vos cambiás los usos. La habitación queda en el primer piso, en ese piso, entre otras cosas, murió Perón, donde murió Perón, Menem había puesto una fuente, o sea, hay cambios ahí. Es dinámico, respetando ciertas reglas. Él por ahí puede dormir en la misma habitación, en otra cama o no. O por ahí dice, no, o sea, es que mi habitación va a estar allá y chao. Depende de la elección no del presidente. No está obligado, claro. Cada familia, cada habitante acomoda la casa a sus usos.